Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LFG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la comunidad Grial. Bueno, compañeros, como veis, tenéis aquí, pues realmente os vamos a hacer un vídeo que os va a encantar porque vamos a hacer un vehículo y aparte os vamos a explicar un poquito cómo ir mejorando vuestra build. Esta build realmente funciona de maravilla y aparte de funcionar de maravilla, he intentado darle una estética que quede guapísima y creo que lo he conseguido. Mirad, vamos a empezar y la vamos a poner en la parte, como estáis viendo aquí, ya le hemos puesto un armazón de 2x6 y a continuación le vamos a poner otro más de 2x6, como veis aquí. Y ahora en la parte trasera, es un vehículo un poquito raro, pero lo vais a entender, porque lo vamos a hacer un montaje para poder ir mejorando esta build poco a poco, ¿eh? El montaje, lo que es la base, es con esa idea, A continuación aquí le vamos a meter un chasis de 4x6, otro más de 4x6 y en la parte trasera le vamos a meter dos pesados que sean de 2x6, Y ahora ya para la parte delantera metemos aquí uno de 6x4 y adelante le vamos a meter dos ligeros, como estáis viendo, de 2x6 y de 2x6. Sabéis que yo esto normalmente lo suelo utilizar mucho para el tema de que me sirva de parachoques de las ruedas y lo vais a entender más todavía porque realmente el vehículo se nos va a subir bastante DPS, y entonces queremos que por lo menos las ruedas que vamos a utilizar para no subir la rueda mucho DPS, que le tengamos una buena protección. Y como veis, los chasis, en cuanto al impacto y en cuanto a el daño de proyectiles, tenemos una bonificación de un 50% y de un 90%, Así que vamos a seguir. Una vez que hemos hecho esto, le vamos a colocar aquí en la parte trasera dos ruedas gemelas ST y aquí otras dos más ST, Estas ruedas están mejoradas tanto en cuanto a durabilidad y en cuanto al tonelaje, Esto es algo muy importante que vamos a tener en cuenta, lo del tonelaje, porque al hacer algunos cambios que vamos a hacer aquí, vamos a hacer unos cambios que os van a gustar, Os van a gustar y mucho, por cierto. Vale, venga, vamos a seguir con ello. Le vamos a poner aquí a la cabina. Y como no le hemos metido la favorita, porque realmente las armas que le vamos a meter a este vehículo, vamos a hacer una combinación de distintas wheel. Y en estas wheel, esta cabina nos va a venir de auténtica maravilla, Maravilla. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir y le vamos a ir metiendo más cositas interesantes, Vamos a hacer un momentito, vamos a colocarlos aquí. Y le vamos a proceder aquí, en la parte delantera le hemos metido una pieza que como veis es de 2x4. Encima le vamos a meter otra más, también de 2x4, en este caso son panel de vía. Pero podéis poner cualquier otra pieza de estas dimensiones, ya que el efecto básicamente va a ser el mismo. ¿Cuál? Pues mira, básicamente que es que le vamos a meter en los laterales, como estáis viendo aquí, esta piececita que es una pendiente de vía de 2x2 y justo al lado le vamos a meter otra más, que es de 2x1, y así parece que hemos puesto una pieza de 3x2 y aquí en este lateral vamos a hacerle básicamente lo mismo, Con esto lo que conseguimos es redondear todo lo que es la parte delantera del vehículo y una vez que hemos hecho esto, le vamos a coger y le vamos a proceder a meter en la parte superior. Esta pieza tiene una durabilidad increíble y además vamos a conseguir la característica que queremos, que es que nos va a incrementar la durabilidad en un 25% de los proyectiles, así como un 90% por los impactos. En este caso en el impacto no nos interesa, pero sí en el tema de los proyectiles. Ya de por sí tiene una durabilidad de 141 y un peso muy bueno, la verdad, tiene muy buen peso en proporción a la durabilidad. Una vez hecho esto, bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya vamos a seguir, perdón, y le vamos a meter aquí, en la parte delantera, otra piececita de 2x4, ¡Ay, señor! Aquí ya le colocamos esta pieza. Esta pieza es súper importante que la tengáis. Sabéis que en muchas ocasiones os digo que si no tenéis la pieza la podéis sustituir, pero esta pieza es muy importante porque vamos a empezar a hacer una pendiente desde aquí arriba, Y le hemos utilizado la cubierta de excavadora. Esta pieza también tiene bastante durabilidad, tiene 70 puntos de durabilidad y la estética quedaría así, para que lo entendáis, nos quedaría así. Y ahora posteriormente cuando sigamos con el frontal, lo vais a entender mucho mejor. Pero bueno, vamos a irnos ya para la parte trasera y en la parte trasera vamos a hacer lo primero,
que es esto, ¿eh? Vamos a coger y vamos a meter aquí el generador Gasgen. ¿Por qué? Porque queremos tres puntitos de energía que nos van a venir de escándalo. Una vez que hemos hecho esto y lo que queríamos es en la primera build, porque es la que os vamos a hacer de avance, ¿eh? Para que entendáis, vamos a mejorar nuestra build. Y esta va a ser la primera build. Pues en la primera build lo que le hemos metido es este refrigerador azul que nos baja considerablemente los puntos de PS. Y si os dais cuenta, también está mejorado. Nos pone 61% de incremento. Cosa que el morado, sin mejorarlo, es 70. 60, mejor dicho. Por tanto, tiene un puntito más. Bueno, una vez que hemos hecho esto, le vamos a meter aquí el motor Hop Rep. Tiene varias características que nos vienen de escándalo para este vehículo en concreto. Y son, primero, la velocidad, que nos la va a incrementar en un 17%. Segundo, nos va a incrementar el tonelaje que le podemos meter. Tonelaje no, el límite de masa, perdón. Le vamos a poder meter 1000 kilitos más de peso a este vehículo. Cosa que para empezar no nos va a hacer falta. Pero sí nos viene muy bien el tema de incrementarnos la velocidad. Y lo más importante, no nos va a consumir puntos de energía, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos expresado esto en esta zona, vamos a coger y vamos a empezar a desvelaros un poquito qué tipo de armas son las que vamos a colocar en este vehículo. Y aquí las tenéis, ¿vale? Le hemos puesto la M37 Pacer. Y aunque el vehículo se va a subir considerablemente de DPS, cuando hagáis la comparativa de los puntos de durabilidad que tiene este arma con la M38, no hay mucha diferencia. Y realmente lo que más es destacable es que la M38 sí que sube considerablemente más los puntos de poder o los PS de nuestro vehículo. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Aquí vamos a colocar estos dos pedazos de radiadores, que son los radiadores azules. Ocurre lo mismo. Hemos conseguido que estos tengan uno de ellos menos masa y el otro también menos masa. Peso, al mejorarlos, pero también hemos conseguido que se queden al 71%, cosa que los morados estarían al 70% y nos subiría considerablemente los PS. Por tanto, estamos consiguiendo un vehículo que nos va a funcionar muy, muy bien. Vamos a intentar bajar los PS como estamos haciendo y de esa forma después vamos a hacer dos mejoras considerables en este vehículo. Es como os he dicho, mejorar nuestro vídeo. Recordad una cosita, porfa, que no se os olvide. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y también dejar un comentario sobre el vídeo. A ver qué aspectos podríais cambiar vosotros de lo que estamos haciendo, ¿eh? Bueno, pues venga, a continuación vamos a meterle aquí estas dos piezas que las conocéis mucho. Que es un sistema de enfriamiento. Es una pieza de 2x2x8. Y realmente no tiene mala durabilidad en proporción al peso, ¿eh? Aquí arriba le vamos a poner ya esta, que es un... para choques con pincho. Este sí que tiene realmente una durabilidad considerable, prácticamente el 100% de su peso. Y ahora aquí le vamos a meter estas tres piezas, que lo que vamos a conseguir con ello no es un blindaje. Bueno, lo primero, la pieza se llama chamuscado, ¿vale? Proporción peso-durabilidad 50%. No es un blindaje expansivo lo que estamos haciendo. Pero sí es un blindaje que nos va a proporcionar esto que quiero que veáis aquí. Esto tiene tres puntos, ¿vale? O tres pin, ¿vale? De anchura. Más dos pin que tenemos aquí en total son cinco pin. Una explosión de un cañón normalmente suele ocupar, que digo normalmente, también dependiendo de qué cañón sea, ¿vale? Entre 3 y 5 pin. Por tanto, estamos recordando considerablemente lo que realmente nos interesa, que son los radiadores, ¿vale? Y también recordad una cosa. Los cañonazos reparten la explosión, por tanto, el radio de explosión reparte el daño, lo cual quiere decir que el primer cañonazo no necesariamente te van a quitar esas piezas, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos explicado eso, vamos a seguir por aquí, ¿eh? Estoy yendo rápido porque quiero también jugar unas partiditas, no por nada. Venga, seguimos, metemos aquí el guardabarros, el grande, ¿eh? Y aquí encima le vamos a meter el parachoques de pincho. Y ya proseguimos en esta línea que es... Aquí, en la parte inferior, le vamos a meter dos suelos pequeños de buggy. Y encima, y quiero que veáis esto bien, el porqué. Si os dais cuenta, los he puesto así. Y el motivo es muy simple, porque justo encima le vamos a meter la M37 Pixar. Y esta está montada sobre las dos. Si da el caso en el que perdemos un suelo de buggy, seguiría apoyado en el suelo de buggy que está pegado al coche. Y lo digo porque normalmente si perdéis alguno va a ser el de aquí afuera. Y es simple y llanamente comprensible.
es la parte más expuesta del vehículo, por tanto es más fácil que pierdamos eso, ¿eh? Bueno, pues venga, seguimos aquí y le metemos esta piececita. Esta piececita es una ventana de furgoneta y aquí justo le vamos a meter esta, ¿eh? Y esta pieza es porque es de 3x3 y nos da la anchura justa, os dais cuenta, para que podamos meter esta pieza, que es una pieza de 2x4, que es un cuarto de pared. Y ahora justo encima vamos a poder meter esta otra, que es el doble pendiente de vía. Y ahora en el lateral, ¿eh?, justo pegado, le vamos a meter esta, que es una ala estrecha. Y justo debajo le vamos a meter otro ala estrecha. Y sabéis que esto yo lo suelo utilizar mucho por el tema, ¿vale? Por el tema de que en caso de que pierda las ruedas, el coche no se quedaría totalmente pegado al suelo, ¿eh? Y podríamos seguir funcionando con dos ruedas perfectamente. Bueno, perfectamente no, pero sí podríamos funcionar, ¿eh? Sí podríamos funcionar bastante bien con esas dos ruedas. Vale. Pues bueno, pues una vez que hemos expuesto todo esto que hemos hecho aquí, pues ya continuamos, ¿eh? Y lo que vamos a meter es esta piececita de aquí, que es un bisel de tanque pequeño, ¿eh? Esto sería básicamente el montaje que haríamos en este lateral, ¿eh? Y ahora, en este otro lateral, lo vamos a mostrar aquí a lo ancho, a lo grande, para que lo veáis. Voy a abrir un poquito más el... vamos a abrir aquí, aquí, perfecto. Y vamos a hacer ya aquí el montaje para que lo veáis, ¿eh? Un momentito, se me había olvidado que aquí hemos hecho esto, y es verdad. Mirad, esta piececita de aquí no es simple... vamos a ver, tiene dos motivos. Primero, la estética, queda guapísimo, parece la parte de la punta del alerón de un coche de carreras. Y segundo, nos va a terminar de cubrir la rueda que tenemos aquí detrás, ¿vale? Lo veis, ¿eh? Tenemos aquí y nos cubriría la parte de la rueda de atrás. Durabilidad no es que tenga mucha, pero la estética es guapísima, ¿vale? Vale, pues a continuación aquí le vamos a meter esta pieza también, que es un bisel de tanque pequeño. Y justo aquí, ¿vale? Lo voy a hacer así para que lo veáis. Queda guapísimo esto que le hemos hecho aquí. Le vamos a meter otra aquí. Y nos quedaría la estética esta. Las ruedas quedarían totalmente cubiertas. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a haceros el montaje en el otro lateral. Y perdonad que se oiga las perras por ahí del fondo, pero ya sabéis que tengo 8 perros y no los puedo hacer que se callen todo el rato, ¿vale? Venga, aquí hacemos el montaje, como ya hemos dicho, el guardabarros, etc., el suelo de buggy, la M37, el ala de vía, el ala abajo, el bisel en la parte delantera de la ametralladora, la piececita que le hemos puesto abajo y los otros dos biseles, ¿vale? Pues básicamente esto es el montaje que hacemos en el lateral derecho. Y ahora ya a continuación ya le terminamos de montar todo lo que es el frontal. Y aquí le vamos a meter, que también es muy importante esta pieza, un pequeño lateral de excavadora. Y justo delante ya le cogemos y le metemos el arado pequeño. Y esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto también vamos a conseguir hacer que no perdamos esa pendiente que estamos haciendo, ¿eh? Y aquí tenemos un borde biselado de techo. Y ya, justo delante de esto, ya le cogemos y le metemos esta otra pieza con la que prácticamente terminamos lo que es la pendiente, que es una cubierta de excavadora, ¿eh? Y por último, ya le cogemos y le metemos en los dos laterales de nuestro vehículo, mayal izquierdo y el mayal derecho. Y ya aquí ya, por último, definitivamente, le cogemos y le metemos estos 4 destrales, ¿eh? Vale, pues una vez que hemos hecho todo este montaje del vehículo, ya lo que vamos a hacer es coger y hacerle... vamos a coger y vamos a hacer esta pequeña decoración, ¿vale? Aquí atrás del todo, que queda guapísimo, le hemos metido una rueda de repuesto. Y le he puesto esta porque estéticamente es muy similar a las ruedas que tenemos aquí, entonces no descompensaría, ¿vale? Y ahora, una vez que hemos hecho eso, pues le vamos a coger y le vamos a meter aquí en este lateral. También, ¿sabéis que últimamente no estoy haciendo los coches con decoración? Pero ya os he dicho que en este en concreto, aunque me suba los pesos por la decoración, valía la pena, ¿eh? Le hemos metido aquí el ojo, ojo al ojo, que queda guapísimo aquí. Y ahora a continuación le vamos a meter un par de retrovisores, ¿eh? Lo veis aquí el retrovisor.
Y por último, le vamos a meter aquí en la parte delantera, le vamos a meter un par de focos, que también quedan estéticamente muy, muy guapos. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, le cogemos, le vamos a meter aquí nuestras pegatinas, pim, pam, truco, truco, y nuestra pintura. Y estéticamente ya veis que es una auténtica, auténtica, auténtica bobada, ¿eh? Vale, pues venga, como la estética no te gana partidas, pero sí es cierto que la estética también cuenta, ganar partidas no te va a hacer ganar partidas, vamos a hacerle una pequeña área de prueba. Vamos a meterlo. Este en concreto, si os dais cuenta, bueno, lo vais a ver ahora, ¿vale? Tiene buena velocidad, etcétera, 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 etcétera. Buena tasa de fuego, buen rendimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos visto que nos llega a los 99, 100 como mucho, no llega a llegar a los 100. La tasa de fuego es impresionante, y ahora vamos a ver aquí. Aparte, al jugar con esta cabina, maniobrabilidad es también muy buena, la maniobrabilidad del mismo. Pero las próximas mejoras vamos a conseguir mejorar de forma considerable este vehículo, Vale, os dais cuenta que con las M37, al ayudarnos con la cabina, de una sola ráfaga hemos conseguido reventar a este vehículo. También es cierto, una cosita, que este vehículo en concreto, intentar cuando estáis a una distancia bastante alejada, hacer las ráfagas cortas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos, mirad, vamos a hacerlo aquí contra este vehículo, vamos a irnos para allá. Vamos a por él, ira y fuego. Ira y fuego es un carrazo el que tiene Obidus. Desmonta muy bien. Siempre os lo he dicho, este tipo de las ametralladoras de fuego rápido desmontan de maravilla. Ya lo estáis viendo. Eso no lo he visto. Perfecto, ¿vale? Seguimos teniendo tres ametralladoras. Veis que el montaje ha sido bastante, bastante bueno, ¿vale? Lo estáis viendo aquí cómo ha quedado el vehículo. Sigue haciendo buena maniobrabilidad. La protección que le hemos puesto en la parte delantera de las ruedas es algo que a mí personalmente me interesaba tenerlos. Los tapacubos realmente es una guapada. Los tapacubos también que le hemos puesto en plan de decoración. Y bueno, y es lo que os he dicho, hemos intentado tener aquí un vehículo que sea eficaz y que al mismo tiempo que nos dé una estética guapa. Un momentito, que no creo que tenga, creo que ni siquiera tengo puesto el copiloto correspondiente. Ok, vamos a poner este. Un segundito, voy a verme si no me paso del tonelaje, ¿vale? Porque ahí andaba muy, 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 muy cerquita. O sea, garaje. Mira, muy, muy, muy cerca, Bueno, venga, vamos a dejarlo, sí. Bueno, pues venga, vamos a ello. Y ahora, cuando terminemos esta partida, vamos a hacerle una mejora a este vehículo. Pero es que después le vamos a hacer otra mejora más, ¿vale? Para que veáis cómo podéis ir cambiando vuestra build, va a subir los peses. Este luego se ha quedado en 7.440 peses. Y es porque estamos utilizando tanto radiadores como refrigeradores mejorados, pero azules, Y ahora después la mejora que vamos a hacer es considerable. Considerable. Y veréis que también nos va a funcionar de maravilla, Pero de maravilla. Y vuelvo a deciros a todos que no se os olvide, porfa, los que no estéis suscritos al canal, porfa, suscribiros al canal. También os pido, por favor, me acaban de meter un escorpionazo que me han dejado medio cochado.
Madre mía. ¿Cómo está la peña, no? ¿Cómo está la peña? Pam, 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 pam. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Vamos a irnos un poquito en segunda línea con la peña. Vale. Recordar también de dejar vuestros comentarios para ir mejorando cada día un poquito más este canal, ¿eh? Me tiene enfocado. Yo que le he hecho a ese escorpión. Si yo soy un tío enrollado, soy buena gente, no. Buah. Parece que ya anda uno ya un poquito fastidiado. ¡Ah! Se me ha gastado. Bueno. Vale, pues para que no se alargue el vídeo. Ya habéis visto cómo desmonta. Desmonta muy bien, ¿vale? Lo estoy haciendo todo rápido porque es que si no se nos va a alargar el vídeo a una hora. Y no quiero que sea tan largo. Nos vamos de aquí. Volvemos al garaje. Ay, perdón. Volvemos al garaje. Decimos que sí. Ahora fijaros, la build que teníamos es esta, ¿vale? Pues ahora cogemos y le decimos a construir. El problema que tenemos, si os fijáis, el límite de masa está caput. Es decir, no podemos incrementar más peso. Incluso el peso, ahora mismo lo tenemos perjudicado. Pero lo que vamos a hacer es una cosa muy simple. Vamos a coger y vamos a quitar esto. Quitamos el motor. Una vez que quitamos el motor, vamos a quitar el refrigerador. Y una vez que quitamos el refrigerador, vamos a irnos a los módulos. Y en módulos vamos a coger y poner un motor que realmente funcione de maravilla para ayudarnos al tema correspondiente que nos preocupa, que es el límite del tonelaje, ¿eh? Y más que el límite de masa, ¿eh? Más que el límite de masa es el tonelaje. ¿Por qué? Porque ahora, al poner este... A ver si quiere, un segundito. Esto es una de las cosas que a mí más me chocan en CrossFit. Aquí, perfecto. Lo hemos puesto al revés. Básicamente por dos motivos. El primero, queremos utilizarlo para apoyar las armas debajo. Y el segundo, la parte de la ventilación del cárter la hemos puesto hacia abajo. Al ponerla hacia abajo nos va a permitir poner aquí encima las armas. Y ahora si os dais cuenta, mirar el tonelaje. El tonelaje lo tenemos sobrado. ¿Y el por qué? Porque este motor nos ha permitido tener 3.000 kilos de tonelaje, cosa que el otro no nos lo daba, ¿eh? Vale, pues una vez que hemos hecho esto, nos vamos a ir a las armas. Y en las armas vamos a coger y vamos a poner las M38, ¿no? Y vamos a sustituirlas por las M37. Perfecto. Ahora es cierto, hemos subido los PS, sin lugar a duda. Pero este vehículo, ahora mismo, tal cual está, es una auténtica maravilla, ¿eh? Maravilla. Y lo vais a ver ahora. ¿Qué más podemos mejorar de este vehículo? Pues bueno, básicamente, estamos utilizando estos radiadores, los cogemos y los quitamos, ¿eh? Y ahora, vamos a quitar esto de aquí y vamos a traspasar toda esta parafernalia que teníamos aquí, se la vamos a pasar adelante. Estamos sustituyendo todo lo que habíamos puesto antes. ¿Vale? Donde teníamos antes los dos radiadores, le vamos a meter ahora todo esto. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Incluso si queréis, podéis seguir utilizando esta pieza aquí. Cosa que en este caso yo os recomiendo que no la peguéis a las ametralladoras. Ponerlo un poquito más, ¿vale? Damos aquí, vamos a la pintura. Rabam, rabam, rabam. ¿Dónde estás? Aquí estás. Pulsamos la O y se queda todo pintado, ¿vale? Mirad el tonelaje que va de escándalo, ¿eh? Va de escándalo. Los puntos de energía, veis que nos sobran ahora mismo dos puntos de energía. Vamos a cambiar los radiadores.
Vamos a meterle dos radiadores mejorados. Se quedaría en 99 cada uno de ellos, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vamos a coger. Vamos a levantar el vehículo. Vamos a meter justo en la parte inferior, ¿vale? Aquí. Lo vamos a apoyar en el generador. ¿Bien? Y lo vamos a cubrir con el ala de vía, ¿vale? Perfecto, pues mirad, seguimos teniendo un buen tonelaje, ¿eh? Y ahora vais a ver la diferencia de que el coche anterior, área de prueba, nos corría a 90, ¿vale? Y aunque tenemos los destrales que nos están rozando el suelo, no nos va a perjudicar para la velocidad punta, ¿vale? ¿Eh? Un giro impresionante. Vamos a intentar cogerla por esta zona, que parece que hay menos obstáculos. Bueno, os comento, el vehículo os va a llegar a 107 tranquilamente, ¿vale? Y ahora lo que estáis consiguiendo el desarme es brutal, como ya os comenté en la fase anterior. Es un ramper auténtico. Una tasa de fuego impresionante, y más todavía contando con que estamos teniendo la cabina que nos va a ayudar, ¿eh? Pues venga, vamos a meter una batallita, ¿eh? Vamos, 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 que nos vamos. Bueno, pues ya hemos hecho una mejora en este vehículo, pero es que ahora a continuación vamos a hacerle otra mejora que va a ayudaros considerablemente en este vehículo. Y la mejora es una que muchas veces os comento, que en los pasos en los que damos en el progreso del crossover es súper importante, una vez que ya tenemos una cabina de 12 puntos de energía, conseguiros un arma en concreto, que es la Aurora. La Aurora no es solamente un arma, se podría decir que es un módulo, ya que vais a tener un beneficio en el daño de un 100% de incremento de daño a causa del calentamiento que este arma provoca en la zona en la que está disparando, ¿vale? Vale, pues eso por ahí, ¿vale? Una vez que hemos hablado sobre eso, pues ahora os voy a comentar una cosita que no quiero que se os olvide. Perfecto. Aquí parece que vamos todos aire y fuego. Perfecto. Mira, el vehículo va perdiendo algunas piezas, pero lo importante acaba de quedar sin armas. Al final me va a matar. Pero escuchadme una cosa, yo estoy contento. Me he cargado dos coches y encima he hecho buena puntuación, os lo garantizo. ¿Qué sucede? Que no tenemos tiempo para poderla ver. Volvemos al garaje. Ya habéis visto que la mejora ha sido brutal. Es cierto que hemos subido considerablemente DPS, pero ahora lo que vamos a hacer es, en esta construcción adicional que vamos a hacer, es quitamos esto. Y ahora lo vamos a coger y le vamos a meter unas minigun. ¿Dónde estáis? No os veo. Boom.
a pararle esta aquí. Esta aquí. Vale, ahora mismo no me deja porque tengo que quitarle un... Es que solo quería hacer luego, pero solo voy a tener que hacer ahora, ¿vale? Un segundito. Vamos a quitarle este. Y ahora vamos a poner este aquí. Perfecto. Y este otro se lo vamos a poner aquí, ¿vale? Mirad el tonelaje. Puntos de PS, de poder. Durabilidad. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Está muy, muy bien. Muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Os comento una cosita. Hemos puesto las Medigun porque esto va a producir una mejora con la Aurora. Y además, si os dais cuenta, hemos puesto el refrigerador, el radiador, no el refrigerador. Ahora, en esta que vamos a hacer aquí, le vamos a quitar, le vamos a subir un poquito los destrales, porque en este vehículo en concreto vamos a jugar mucho más a esa... ¿Veis? Os comento, el calentamiento va a hacer que sea brutal. Además, tened en cuenta una cosa. Cuanto más tiempo está disparando, mayor es el efecto y el daño que causa el calentamiento que hace la Aurora y el daño que hacen las Minigun. Entonces, para que tengáis esto mucho mejor, es sugerencia. Estáis disparando, 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 disparando. Y ahora, cuando veáis que se va a terminar, recogéis y le metéis la carga de la cabina. Lo cual, todo este tiempo, ¿vale? No lo tenéis que estar esperando para que empiece a incrementar el daño. Creo que es a partir de los 8 segundos, ¿vale? Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Construir, le vamos a coger y vamos a subir esto para arriba, ¿vale? Y le vamos a incrementar aquí en el lateral, ¿eh? Y ya vamos a terminar con esta partidita. Os vuelvo a recordar a todos, porfa, que no se os olvide, los que no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros al canal, ¿eh? Que suscribirse al canal no cuesta un duro. Un duro, no cuesta nada. Además, ya sabéis, los que lleváis tiempo ya en el canal, que estamos haciendo desde diciembre, estamos haciendo sorteos. Sola, única y exclusivamente los sorteos que estamos haciendo son para compañeros que están suscritos al canal. Así que corre y suscríbete, no esperes más, ¿eh? No esperes más, te suscribes y punto, ¿eh? Vale, este mapa es un mapa trampa, siempre lo he visto así, porque resulta que los que se quedan en aquella zona son francotiradores. El que nos entra por la parte trasera es el típico jugador que viene en invisible y nos va a servir. O un Lancelot, que como nos entra un Lancelot por detrás, me voy a acordar de todo. Vale, si por ahí atrás ya hay uno. Vale, vamos a ir para acá. Estoy disparando para... Ah. Voy a hacerlo ahora, ¿vale? Ahora por aquí. Son duros, ¿eh? Son muy, muy duros. ¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, ha aguantado bastante. Hemos dejado a este un poquito fastidiado. El mamut... realmente es que es un cañón. Posiblemente sea de las armas más duras que tenemos en este punto de durabilidad que tenemos en este juego. Yo lo suelo utilizar también bastante como blindaje. Salimos aquí, volvemos al garaje.
Perfecto. Ok. Vale, pues mirad, básicamente lo que hemos hecho es que hemos transformado un vehículo matriz y lo hemos progresado en nuestra build y hemos conseguido este carrazo. Ninguno de los tres es mal vehículo. Los tres funcionan de maravilla. Os recuerdo a todos, porfa, no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Dejar vuestros comentarios. También orientaros un poquito sobre cómo queréis que llevemos nuestros vídeos. Y también, en este vídeo en concreto, qué habríais cambiado, qué habríais mejorado. Y sobre todo, lo digo mucho, uniros a todos nuestros canales. Os dejo abajo las redes sociales. También veniros por el Discord y echamos unas partiditas, ¿eh? Y nada, si no nos vemos por el Discord y no podemos echar ninguna partidita, no pasa nada. Nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.